El 19 de septiembre, ciudades y estados de nuestro país sufrieron daños devastadores por el sismo de 7.1 grados Richter. Aunque los daños no se comparan con los causados por el terremoto de 1985, sí afectó a miles de familias, dejando pérdidas humanas y materiales. Después del terremoto, todos salimos a las calles a ayudar y rescatamos a muchas personas y animales en las entidades afectadas. El país y el mundo se volcó a ayudar a todos los damnificados en uno de los actos más solidarios que jamás se hayan visto. Si ayudaste, gracias. En las calles no solo éramos mexicanos, sino gente de todas naciones que residen en México ayudándonos hombro a hombro. Pero la historia aún no termina. En el terremoto del 85, se ayudó muchísimo a todos los damnificados, pero después de unos días, todo volvió a la normalidad y se dejó de apoyar a las familias que lo habían perdido todo. Aprendamos de nuestros errores. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Imagina que lo pierdes todo y te apoyan solo una semana para que puedas comer y dormir en algún lugar. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? Precisamente de eso se trata este plan. Es un plan de 60 días, en los cuales cada día ayudaremos a los afectados en los albergues o centros de acopio más cercanos. Hashtag 60 días con México. Toma el screenshot o imprime esta imagen. Y cada día ve tachando lo que ya hayas donado. Cada vez que dones algo, tómale foto, súbela a tus redes sociales y etiqueta a una persona que sepas que no esté haciendo el plan, para que se entere de lo que se trata y también se una al movimiento. Si no encuentras uno de estos productos debido a la demanda, puedes suplirlo con algún otro para que no haya pretexto de no poder ayudar. La cantidad no importa, tú la decides. Donaremos 60 veces 60 cosas diferentes y mencionarás a 60 personas. Hay que estar por lo menos 60 días con ellos. Y que los afectados sepan que no están solos. Que habemos gente que cada día no solo nos preocupamos por ellos, también nos ocupamos y no los dejaremos solos. Estamos todavía en este mundo por alguna razón. Que una de esas razones sea ayudar a quienes lo necesitan. Madres, padres, hijos, hermanos, mujeres, hombres, bebés y personas de la tercera edad quedaron desamparados. Únete al reto. Hashtag 60 días con México. Sigamos apoyando.